Mirama, aparece que yo lo vi, pero en realidad yo no lo vi. Esta es una historia basada en hechos reales, de las que no se cuentan por ser tan personales. De cuando conocí a una niña de buenos modales y muchos seguidores en las redes sociales. Todo iba bien en términos generales, hasta que demostró peligrosas señales. Un día me dijo, mira, tú así no me sales, con esa ropita como de garaje sale. Y ahora quiere que me ponga ropa cara, Balenciaga, Gucci, Prada. Balenciaga, Gucci, Prada, pero de eso no tengo nada. Y quiero que me ponga ropa cara. Balenciaga, Gucci, Prada. Balenciaga, Gucci, Prada, pero de eso no tengo nada. Primera vez en la tienda del Louis Vuitton. ¿Qué te parece? Del 1 al 10. 1. ¿Y vos? Que lo estoy escuchando. Pero agranda la pantalla, por favor. Y ahora quieres que me ponga ropa cara. Balenciaga, Gucci, Prada. Balenciaga, Gucci, Prada. Pero de eso no tengo nada. Y quiero que me ponga ropa cara. Balenciaga, Gucci, Prada. Hablemos, a ver. ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Cómo te gustó o no te gustó? No. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no te gustó? A mí me gustó, está re bueno. O sea, ¿qué es Puchicarra? Puchicarra. Gucci y Prada. Son marcas de ropa. Dime por qué te fuiste. Dímelo, bebé. Dime ya por qué. ¿Te gusta? Sí. Es que no me extrañas. Dime por qué. ¿Ropa cara te gusta? ¿Qué? ¿Ropa cara te gusta? No. Del 1 al 10, ¿cuánto le das? 0, 0, 0. 0, 0. No te gustó nada, ¿no? ¡Hace 3 horas! Se reaccionó la gente. Pero hace 5 horas, hace 1 hora, hace 3 horas, hace 3 horas, hace 5 horas. Muy bueno, por cierto, me encanta su música, es una música muy particular, muy propio, un estilo único. Camilo es muy él, no se parece a nadie. Sin mucho preámbulo y bla bla bla, vamos a ver qué nos trajo Camilo en esta ocasión. Estas son historias de hechos reales que no se cuentan por ser. Lo que estoy escuchando y viendo, el video está espectacular. Estos primeros 50 segundos. Okay, ahora sí, este sí es más el Camilo que nosotros conocemos, este ahí con su tono, este sí. Wow, este chamaquito domina todos los estilos. Algo que quiero decir que me gusta mucho de él es que si él va a rapear, solo lo dice porque no quiere, como con el sello de Camilo. Tú sabes que este es Camilo con su flow, su estilo rapeando. Me gusta eso. A vos no te gusta. Pero ahí vuelve, como digo, ya vos decís que ponle pausa. Aquí es como... Vos decís que está hablando bien para que Camilo no se sienta mal. No. Del 1 al 10, ¿cuánto amas a Camilo? 1000. ¿Y a Eva Luna? 1000.
¿Pero el tema te gustó? ¿Cuál? ¿El ropa cara? No me gustó tanto. Bueno. Porque no lo entendí. Siete horas. Pensamos que iba a ser muy chiquito. No me grabé.